Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les habla su amigo Igor Petit, saludándolos con el cariño de siempre. Pues hemos hecho un pequeño break, un espacio dentro de todo ese ajetreo de las campañas políticas para pues, estar aquí en un hermoso lugar que queremos que ustedes conozcan. Es uno de los hoteles más naturales y hermosos que existen en todo el estado de Guerrero. Está ubicado precisamente en pleno corazón de la Costa Grande de Guerrero. Este es el Hotel Papanoa, el Club Papanoa. Pero también es muy agradable recordarles a muchos de ustedes a un hombre que en su tiempo fue presidente municipal de San Jerónimo, un hombre que dejó una huella bonita en los habitantes de San Jerónimo y que hoy pues se encuentra prácticamente retirado de la política, pero que en este hotel él está administrando y aquí lo mismo recibe a Armando Ríos Peter, que a Manuel Añorbe, que a Ángel Aguirre y que al propio Ceferino Torreblanca. Quiero darle las gracias a mi tan querido amigo, el doctor Imer Rivera, que me acompaña aquí. Imer Rivera Magdaleno, gracias, el expresidente municipal de San Jerónimo. Y ahora pues miren ustedes, Imer, estás en la gloria. Pues así parece, amigo. Digo, eso es un oasis, es un lugar de salud, tranquilidad, calma. Y para evitar eso. Así es, aquí es una manera de que el exceso se hace los mandados, ¿verdad? Claro, desde luego. Dime, huele a mar, huele a pescado, a brisa. Huele a brisa, huele a recuerdos. Cuéntame ahí. Este hotel, cuéntame la historia de este hermoso hotel. Este hotel tiene construido alrededor de 40 años. El propietario original que lo construyó fue Mario Moreno, el mismo mexicano más famoso. Sí, cómo no, sí. El mismo mexicano conocido en el mundo entero. Oye, Imer, estas instalaciones tienen todavía huellas de lo original que lo hicieron, porque todavía hay estructuras de hace 40 años, hay otras que han arreglado, pero en general es un hotel muy, muy completo y además hasta barato. Desde luego, donde se le brinda atención a todos los amigos y a los turistas en Chile. Es accesible a tomar. Y en pocas palabras, pues la expresión de clientes de todas partes del mundo. ¿Cuánto nos cuesta una habitación promedio aquí? Una habitación promedio sale de 600 pesos. Y así sucesivamente. O sea que aquí es más barato que en Acapulco. Desde luego. Y los alimentos más naturales. Pues más naturales, salen del mar, a la plancha, a la mesa, les tomas. Así es. Luego para bordo. Oye, mi querido expresidente, mucho recuerdo con mucho cariño y gratitud que me regalaste una antigüedad de allá de principios del siglo XX. Así es, amigo, y no, desde luego a los amigos se les aprecia, se les da cosas muy especiales. Es un reloj de pared, de esos que hacían así, de la época porfiriana. Así es. ¿Dónde lo compraste? En una subasta que venden cosas antiguas. Así es, en un palacio de antigüedades. Así. Te agradezco mucho, Imer. Me da mucho gusto saludarte, tenía años de no verte. Me da mucho gusto. Amigo, sí. Cuando tú no subes la presión, sí, lo sé, además. Quiero que sepan que en esta página que van a ver esta entrevista, pues mi amigo siempre me controla y me dice, ¡Ave César! ¡Ave César! Dos por
mortales. Los saludamos. Los mortales, te saludamos. Y yo quiero mucho a este señor, que además envidio plenamente y de la buena envidia esta tranquilidad que le da pues haber sido un buen gobernante de su pueblo, porque miren, no anda armado, no está protegido, aquí todo el mundo está como en su casa. Es tanta la tranquilidad de este lugar que hasta te da miedo de sentirte tan tranquilo, porque ya no estamos acostumbrados a esa tranquilidad. Dime, ¿verdad? De dejar la puerta abierta y hasta abierto, entra. O sea, es tanta la tranquilidad y la seguridad que hasta miedo te da de tanta seguridad y tranquilidad. Hasta para sí, ¿verdad? A pesar que en el país prevalece ahorita un clima de tranquilidad. Oye, manito, y este hotel tiene cosas muy bonitas, tiene muchísimos árboles frutales. Tiene marañona, tiene maracuyá, coco, mango, olivos, mangos, chico zapote, carambolo y así diversos. ¿Y esos frutos los explotan o solo son de consumo? Nada. ¿O los regalan? Nada, ¿qué pasa? Para los turistas. Para que los visitas, los turistas que vienen se hospedan aquí y ven, se llevan su bolsita de mango, de maracuyá, de chirrela japonesa. Pues es un hotel de ensueño, muchachos. Gracias, amigo. Es un hotel que fíjate que a mí me gustaría que en este hotel hiciéramos un evento, pero padrísimo. Una entrega de premios. Es tu caso, ¿verdad? Es como cuando entregamos, que te entregamos a ti el Ángel Dorado. Así es, lo recuerdo. ¿Cómo verías tú aquí en este lugar, en tu hotel que administras? Una entrega del Ángel Dorado sería único, ¿verdad? Sobre todo, antes que nada, antes que la entrega, con presencia en mi maestro, ¿qué? Por la gran amistad y, bueno, que tú, confianza. Confianza. Muchas gracias. Estos lugares están para ti, ¿no? Cuando gustes. Muchas gracias, hermano. Fíjate que sí es un lugar que te invita a la reflexión. Y ahora, por cierto, que se acerca la Navidad, amigos. A lo mejor ustedes todavía no han decidido dónde pasar la noche de Navidad y Año Nuevo. Podría ser que decidan venir a conocer este lugar personalmente, porque por ahí ya verán unas imágenes padrísimas. ¿Qué pasa si la gente decide en DF de algún lugar venir a pasar la Navidad aquí con ustedes? ¿Sí? Serían atendidos. Habrá de calor humano. ¿Estarás todo el 24 aquí o estarás en tu casa? Bueno, voy a estar en mi casa, pero la gente que está allá es de igual manera muy amable, humana y va a tener el trato que se merece. Sí, porque miren, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo soy alguien que todavía no sé dónde voy a estar el 24, pero se me ocurre invitar a mi hijo, invitar a algunos amigos, algunas amistades y venir aquí a pasar a recibir el 24 de diciembre bajo el embrujo de las olas del mar, el sonido del mar, que es un arrullo al alma, ¿verdad? Así con una buena comida, en un buen lugar, recibir un año, una Navidad diferente, ¿verdad? Tranquila. Con los niños. Me imagino que debe de ser hermoso. Así es que piénsele, Imel. Los interesados en este lugar, a vacacionar, a conocer, a rentar, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿A qué número de teléfono? Dar algunos. 742-420-150, que es el teléfono del hotel. Si quieren tener comunicación directa, pues le haré el número de celular. ¿A tu número de celular? ¿Qué es? 781. Que es el 781-103-27-51. Llame. Llame. Y el doctor Imer Rivera Magdaleno le va a contestar personalmente. Créalo. Créalo, amigo. Usted que tanto trabaja, usted que quiere descansar con su familia, vale la pena que vengan de verdad a pasar un fin de semana a este maravilloso lugar.
en el que ustedes, por mucho menos dinero que se pudieran gastar en Acapulco, la van a pasar de ensueño en un lugar maravilloso, en un lugar 100% virgen, como es esta maravillosa playa de Papanoa, y con el anfitrión y amigo, el doctor Imer Rivera Magdaleno, que es, por cierto, uno de mis mejores y grandes amigos. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por recibirnos. Ahorita nos va a invitar a comer unos camaroncitos que ya verán, tienen que probarlos. Y esta no va a ser la única cápsula en la que vamos a apoyar a nuestro amigo. Tendrán varias y diferentes cápsulas de este hotel tan maravilloso. Pero claro, ya no será Igor. Voy a traer una modelo divina que anda por ahí, que van a ver cómo va a promocionar este hermoso lugar. Amigos, muchas gracias. Mi amigo Imer Rivera y yo les damos las gracias por su atención y los dejamos con esta hermosa puesta de mar, o más bien puesta de sol, y con estas olas de mar, en lo que él y yo nos vamos hacia el Comodoro, los dejamos con estas imágenes.